amigo y compañero Nahuel Bianchi, que se hizo cargo de la operación técnica. Sí, estamos esperando por nuestro invitado. Vamos a continuar para decirle a los oyentes hoy la nota con Enzo Herrera Massa, aquel que fuera durante más de 30 años la voz del Estadio Monumental, y con quien estamos tratando de comunicarnos para poder justamente, habíamos tenido un problema técnico la semana pasada, para poder concluir la entrevista que habíamos comenzado, ¿no? Donde nos había contado algunas cosas desde sus inicios hasta una evaluación no debida de la situación política del club, que fue en el momento en que, bueno, tuvimos un inconveniente para poder desarrollar con normalidad lo que es el reportaje que nosotros siempre llevamos a cabo, ¿no? Bueno, ¿nos estás escuchando, Enzo? Sí, te escucho. ¿Daniel? ¿Cómo estás, Roberto Alonso? Te saluda, gracias por la atención, disculpa la demora, tuvimos unos inconvenientes técnicos. Y vos nos decías que tu intención es volver el próximo año a volver a ser la voz del estadio que fuiste durante 30 años, ¿no? ¿Durante cuánto dijiste? 30 años aproximadamente, si no me equivoco. No, para... 30. 36. No, porque te escuchaba 6. No, no. 36 años, sí. Sí, pero mira, más allá de que, sí, obviamente que es un gran deseo, más allá de eso, digamos, el volver significa que tenga que volver a la conducción gente de River, como en el caso de Antonio Caselli, y yo lo expongo y lo digo por qué. En todo este tiempo la única persona que siempre se ocupó y preocupó, no siendo dirigente, no estando en la dirigencia de River, fue Antonio. Así que yo, por todos nosotros, no por una cuestión personal, sí, también tiene que ver obviamente con esto, porque solamente yo podría volver con él. Bueno, no hay otra oposición. Eso es lo que tenemos que bien determinar, ¿no? Porque la gente cree que por ahí se presentan dos o tres listas y terminaron siendo colectoras, ¿viste? Estas cosas que los que tenemos muchos años en el club nos conocemos todos y sabemos bien, ¿no? Así es. Eso, Daniel, hola, se te saluda. ¿Cómo estás? Bien, querido Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer escucharte. Bueno, mira, yo tengo una teoría, no sé qué opinas vos. En virtud del desarrollo que ha tenido el fútbol argentino en los últimos tiempos, yo nunca quise, lo dije antes, lo digo ahora, nunca quise un empresario para el club, porque me da la idea de esa idea que se ha instalado en la sociedad, que para ser dirigente de un club tenés que tener guita. ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, ahí estoy respondiendo. Si bien aparentemente que algunos podrán tomarlo a Antonio, que estoy hablando de Caselli, como empresario, él no tiene empresa, es una cuestión de ser embajador junto con el papá, entonces una persona de dinero, punto, listo, otra cosa. Hoy por hoy tiene su parte, su dinero puesto en junto con su hijo, que están manejando el Burgos de la tercera división de España, que por suerte va muy bien, ¿no? Pero a lo que voy lo comparto, porque siempre yo, que he participado de muchos años en el club, a sabiendas de lo que significa una asociación civil. Esta gente, que es lo que no entienden mis pares socios, no entienden esto, y las nuevas generaciones menos. Les venden este tipo de cosas, por ejemplo, que vienen a hacer negocio. Mira, uno no quiere, pero lamentablemente tiene que... Yo soy grande como para no entender y saber que es esta gente. Cuando yo decía, que algunos se molestaban porque uno lo tomaba con la gente que vino de Cava, eran todos diputados de Cava y vinieron a hacer, más que de Cava, de Cambiemos, y vinieron a hacer sus negocios en el club.
el gran negocio no lo pudieron hacer, pero por simplemente, yo se lo dije a muchísima gente muy allegada al club, algunos queridos o queridas compañeras se molestaron, etcétera, etcétera, porque ¿cuál era el tema? Digo, si vos estás apoyando que no traslademos al Monumental, estos que vinieron para hacer sus negocios y vos lo estás votando en Cava. A ver, no se entiende eso. Entonces, por decirlo, quizás me gané, no sé, el alejamiento de muchos que creí que eran amigos. Nada más que eso, digo. Sí, lo que yo te decía es que un paseo paralelo con la política nacional, digo, con la política en general, ¿no? En la política, no estoy hablando de partido político, estoy hablando de política en tanto el término griego en su estricta significación, ¿no? Polis, lo que nos interesa a todos, el tema común, en ese sentido política, digo. Pero para cambiarlo, me parece que ese modelo que se trasladó de la política nacional llegó a los clubes, porque se dejó de lado. Yo creo que la única manera de transformar algo de lo cual vos sos parte, en este caso nosotros que somos los socios, es desde abajo, no desde arriba. Y esto es, hay una pirámide invertida en ese sentido. ¿Opinás lo mismo? No, pero ¿sabes cuál es lo que pasa, y más con el tema de fútbol? Esta gente explotó y explota muy bien, es el mismo calco, y hoy, tristemente, lo estamos escuchando, viendo cuando salen cosas desde Cava. Yo no tengo compromiso, como para no decirlo, así que yo lo voy a decir. Al decir que no tengo compromiso, quiere decir que yo no tengo por qué rendirle pleitesía a gente que no solo que no estoy de acuerdo, sino que expongo por qué no estoy de acuerdo. ¿A qué quiero apuntar? Esta gente te hace todo una puesta en escena. Te venden esto, te venden otro. Mira, yo, a ver, hablar con los socios de River, pero les entra por uno y les sale por otro, porque sabes que la pelotita entra, querido. Y la pelotita entra y se ganó copa, o si no, algunos te contestan sin saber nada, te dicen, y vos querés que venga Aguilar o Pasarela, lo que sea. No tienen ni idea de lo que hicieron conduciendo el club, más allá del, tristemente, cuando estuvo Pasarela, le toca el tema del descenso, pero yo estoy hablando del club, un club integral, un club, lo que nosotros hemos vivido, el club que vos podías ir al club. Hoy no estoy hablando de época de pandemia, absolutamente esta gente no quiere saber nada, no quiso ni quiere saber nada con el socio común, no les importó, no les interesa. Mira, te das cuenta a toda la gente que ni sabe mucho de eso, ni saben. Nosotros, Daniel, estamos pagando un antiestatutario TLM, eso no existe. A ver, vos le preguntás a un socio nuevo que ya vota y ni han mirado el estatuto. A ver, estuve presente allá por el 2014 cuando se autorizó por un poquito tiempo TLM, por ejemplo. Ese poquito tiempo ya lleva 6 años. Y hoy por hoy vos no podés sacar una entrada. A ver, en el estatuto claramente corregime si no dice que es así, salvo el partido con los bosteros, que ya tampoco viene más, socio ni nada. Vos tenías para ingresar, estando al día con tu cuota, para ingresar a los partidos oficiales. Vos le preguntás a alguna gente de hecho y no sabe ni qué es un partido oficial. ¿Miento lo que estoy diciendo? No, coincido plenamente. Ese invento de su lugar en el Monumental, por ejemplo, yo coincido plenamente, ¿no? Bueno, por eso te digo, o sea, a mí me corresponde, a mí, a todos nosotros, pero nadie se calienta, pagan cifras siderales, se venden entradas por detrás, se han vendido protocolos, mira, es larguísima la serie de cosas, pero lo peor de todo es el desastre al socio y la pérdida de la participación societaria que River siempre fue, orgullo. Repito, no estamos hablando de esta época de distanciamiento, bueno, ni hablar lo que es ahora. Ahora con el tema peor de lo peor, tenés que apretar un botón,
si querés ir tal día, cuántas personas son, cuántas es, un desastre al socio. Y te cuento y te digo una cosa, nosotros hemos mantenido, y somos la variable de ajuste, y hemos mantenido la cuota esta del día de hoy, y como variable de ajuste se aumenta, eso que la gente vos le contás, le decís a alguien que va a la cancha nomás, y esto descubrieron que el hincha, el de fútbol, el de cancha, no importa, hablo en su gran mayoría, tres cominos, y se ganó la copa, la pelotita entró, y a otra cosa mariposa. Ahí está. El fútbol, obviamente, está para todos. Yo digo que hay que ver cuando termine la conducción que está hoy en día, qué es lo que queda abajo de la alfombra, ¿no? Porque, como vos bien decís, el fútbol tapa todo, la pelota entra, las copas se ganan, el hincha está feliz, pero después hay que ver lo que queda abajo de la alfombra, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo que es. Fíjate que lo que se está diciendo, uno ve en las redes, en cualquier lado, esto no es un alguien que se opone porque se opone. A mí, yo quisiera que, algunos que sean del oficialismo que pueden llegar a responder, a decir, y cómo se engancha, porque conozco absolutamente todo el mecanismo de River, cómo es, y ni hablar del tema de medios, de ese que es lo mío, mi especialidad, para la cual me he preparado y me he capacité. Puedo decir, pero no, sin nombre, conozco todo cómo se mueve, cómo es el mecanismo, pero además también decirles a la gente, históricamente, repito, tiene que tener en su fila de socios, en sus filas, de personas idóneas para estar manejando lo que es prensa. Hoy River tiene una gerente de prensa rentada con sueldos que no es acorde a la realidad. Hoy por hoy vino esta gestión y la gente no les interesa, a mí sí me interesa. Y hay una treintena de gerentes, siendo que River tenía hasta el año 2015 no más de tres gerentes. Se entiende un poco lo que digo, son todos gerentes, son todos vinieron como a un coto de casa, porque por una cuestión política ganaron y mandaron a su gente, y así no es el tema. Yo, sin error de equivocarme, puedo, pero tranquilamente, afirmar que, y lo sé y conozco, que hay gente que sí son socios, hasta directivos, pero no son de River, no son hinchas de River. Ahí vos te das cuenta, y vas a ver cuál es el ejemplo que hablamos entre nosotros, la gente que tiene, no se quiere, me puede desmentir tranquilamente en cuanto a esto. En cualquier época que querramos señalar para atrás, terminaba la contienda electoral y todos seguíamos siendo de River. A ver, Daniel Galazo, ¿con qué tema está? Está en tema de medio, bueno, él va a estar en la parte comunicacional, el otro, aquella persona en esto, cada uno con sus conocimientos, no importa a quién hayan apoyado. Hoy por hoy no, ellos vienen un bloque que traen a su gente de afuera, atento con esto, gente de afuera, y lo colocan en desmedro de aquellos que hicieron carrera en River. Pero no hablo de mi caso, atento, mi caso no, mi caso es un caso aparte. No hablo de mío, yo hablo de muchísimos otros compañeros, de muchísimas áreas del club. ¿A partir de cuándo se instala ese concepto en la dirigencia, según tu visión? Eso, la privatización del dirigente, lo que decís. Pero se instala cuando vino esta gestión que gana en el 2013, cuando después que termina Pasarela. A ver, gana D'Onofrio. A mí me duele, por ejemplo, hasta el caso que venía a mencionar, hoy por hoy todo el mundo sabíamos o sabemos de un gran ídolo, de todas las cosas que hemos visto, el manager, hoy por hoy, Enzo, había venido a colaborar y después salió cobrando en dólares, retroactivo, y no solamente eso, sino cobrando los premios ganados por el plantel. Ese fue ya en la segunda presidencia, una cosa de locos. Como encontrar, como decir que bueno, acá hay un coto de casa
y agarrar dinero de todos nosotros, del socio. No está correcto, no está bueno eso, no está bien. Todo se tapa por los triunfos del equipo de fútbol. River fue un club de élite en este sentido, con grandes triunfos deportivos, pero sobre todas las cosas, una gran familia en lo social, deportivo y cultural. Oye, olvídate, es solamente lo deportivo. Y eso es lo que quieren lograr de a poquito, se fueron privatizando áreas, o privatizaciones encubiertas, porque a ver, esto que estábamos mencionando del TLM es una privatización encubierta. Si a nosotros, a todos los socios nos asiste el estatuto, que mañana también lo pueden pedir, son mayoría, y cambiarlo, pero está el estatuto y uno está pagando un antiestatutario TLM, por mencionar. Otra de las cosas es que en muchos otros lugares les cobran a alguien, así que somos River. Sí, de River, no necesito un carnet que diga somos River. Bueno, hay gente que tiene un carnet de somos River y con eso pueden acceder a cosas que solamente es el socio, sacar entradas, etcétera. Hoy nadie, te repito, con ese tema del socio que hace 3, 4, hace 4, 5, 6 años atrás, hoy no sabe que con su cuota al día puede y debe estar presenciando los partidos oficiales, salvo el clásico, que fue históricamente toda la vida, que había que reservar entrada, etcétera. No es una cuestión de idea ni nada, es una cosa que es para comprobarlo. Eso, nosotros en nuestro espacio tenemos un espacio abierto a las filiales, y las filiales, la gran mayoría de las que han pasado por nuestros micrófonos, se han quejado de todo esto, de que le han sacado a ellos la oportunidad de poder venir a presenciar, de tener mucha más participación dentro de la institución, y sobre todo que el departamento de filiales prácticamente no está junto a ellos, ¿no? Totalmente, conozco todo, absolutamente todo, y conozco y los conozco a quienes que hoy puede estar en filiales. Una vez se molestó un poco conmigo, yo hablé y le dije, mira, Pipi, yo cuento las cosas como son, vos no me podés venir a negar a mí determinadas cosas. Yo también sé que a vos se bajan determinadas cosas, no, porque antes no, que antes habrá habido entradas y se negociaban y un montón de cosas, pero River Federal, esta gente, olvídate, la gente que está, no sé cómo decir, parece para gente que quiere hacer el club de ricachones, el que puede, paga cifras siderales, el hincha común, pero olvídate, y a poco lo quieren ir limpiando, está la prueba está, y la prueba está con el tema de filiales. Yo conozco, pero innumerables filiales, y me he ido, he hablado con la gente, pero desde siempre me fijo en delegaciones. ¿Quién va más? ¿Quién de delegaciones hoy por hoy van? A ver, que salga una y me diga, mira, sí, nosotros así. ¿Qué dirigentes van como iban antes, aún en las épocas medio nefastas? Yo los conozco a todos. No iría un presidente, de pronto, cuando vos estás hablando de esta manera, o yo estoy hablando, sabes que siempre algún boludo, porque otra cosa no cabe, porque no conoce, no sabe, opinar porque opina, porque el aire es gratis, y nada más. Pero 20 años atrás, 15, 10, y he hablado con esa gente que hoy está apoyando a este, le dice, mira, vos fuiste en tal parte, vos fuiste con esto, y no, pero viste los tiempos, déjate joder, le digo, no son los tiempos, no jodamos. A ver, si se quiere, que se puede, no pueden ir porque lo sacan a cascotazo, ese es el gran tema. Pero siempre han ido representantes que están
no solamente, bueno, ni hablar que toda la gente de la convención directiva, los que conforman, perdón, la comisión que conforma este filiales, iba con peso. Eso quiere decir de conseguir algo, de llevar y de traer, atender a la gente que hay, hubo socio de siempre, hoy hay socio, al Pepe, al divino Pepe, porque después que se arreglen para conseguir entrada, que se arreglen, lo que sí hay que estar pagando. Y hoy por hoy también con el tema que hacen todo, hoy con el tema de que hoy te manejas todo por obviamente por computadoras, pero cuando digo hoy no digo por el tema de la pandemia. Si vos no estás al día, automáticamente el sistema te anula, te inhibe. Yo conozco, Daniel, y conozco bastante mi querido interior. Conozco cómo hace un pobre tipo que está a 500, 1000 kilómetros y tiene que venir a un partido de miércoles una vez al año. Y no puede. No puede porque la computadora lo bloqueó, porque lo bloquearon, porque no estaba al día o por lo que sea. Bueno, primero el tema famoso, pague y después proteste. No es así. Así no fue River nunca. Eso es lo que yo... Bueno, por eso, lamentablemente, por testimonio de alguna filial, yo no voy a dar el nombre de quién, a quién involucra, ¿no? Pero por testimonio que recibimos de alguna filial, inclusive hasta jugadores que llevaban el nombre de esa filial tampoco quisieron ir, ¿eh? Esto también engloba a todos, ¿eh? Totalmente. Y bueno, que es lo que te estoy diciendo a esa persona, o a estas, porque son estas, que yo le dije, vos ibas con fulano, con aquel, con mengano. Yo conozco bien y me parece que barro a nuestros queridos ídolos, a nuestros queridos que han aportado, salvo que no tuvieron, algunos todavía, parece que hay hijos y entenados, que antes iban, lo llevaban esas comisiones, esas directivos que iban en esas cenas aniversario, no leemos tan lejos, 100 kilómetros, cosa de ir y volver en una misma noche, también uno tiene que estar sabiendo las actividades que tiene y demás. Sí, olvídate de eso, no olvídate de eso. Hoy por hoy, las personas, hay muchas personas que River le sostiene con una ayuda, un sueldo, no me que le querramos poner, que tienen, entre otras cosas, una obligación moral de ir una u otra vez, pero eso tiene que partir desde la directiva. Pero no les interesa, no les interesa, eso es lo que yo quiero. Entonces a mí no me pueden venir a desmentir, eso es lo que yo quiero apuntar. Acá no se trata de una cuestión de me parece, no, yo estoy afirmando y con datos. Quiero que alguien me diga, sí, mira, fue a fulano, mengano y sultano a tal lugar. Yo he ido durante el 15, 16, me fui pero a muchísimos lugares. Gente, y bueno, ya comenzaba con el tema de las quejas, he conversado con muchísima gente y conseguimos poca entrada. Hoy no consiguen absolutamente nada. Les pregunto, la gente que están en determinados lugares, ¿cómo hacen para venir a ver si es que no tienen a través de su filial conseguir las entradas? A ver, ¿cómo hacen? Sí, eso. Sé que estabas ocupado, vos, que tenías cosas para hacer, ¿sí? Sí. Digo bien. No me vino todavía, estoy diciendo, sí, bueno, ya iremos cortando cuando quieran, no tengo problema. No, por vos porque tenías cosas para hacer, pero decía, qué notable, ¿no? Qué notable porque mientras el fútbol de alguna manera se fue federalizando con el tiempo, con el puntapié inicial que fueron aquellos torneos nacionales de fines de los 60, con esto que estamos hablando ahora, el fútbol se fue federalizando y las conducciones de algunos clubes vuelven a tomar y se vuelven a interesar por la realidad próxima que los rodea, que esto sería Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Totalmente es así, así que es un tema largo, pero yo ¿por qué sostengo lo que sostengo? Pero yo tengo argumentos y lo justifico lo que estoy diciendo. Siempre digo, incluso acá mismo, con el permiso tuyo, alguien puede tener un disenso, bueno, lo podemos ver, me dice, mira, me parece que no, lo que estás diciendo,
yo no tengo problema también, aparte de ser persona honorable y ser educada, en poder hablar con alguien que esté oficialista, que esté hoy por hoy. Yo he hablado y hablo fuera de micrófono con mucha gente de ese y no saben qué decirme, no saben qué contestarme, porque no me, a mí por lo menos no me pueden venir a mentir, que yo no esté hoy por hoy en el club. Yo conozco absolutamente todo y tengo mis años dentro como para certificar que, y a mí me duele de verdad, digo, porque me duele por el club, me duele por mucha gente que tiene familia. Yo no tengo mi familia que pasa todo el fin de semana, pero me pongo en el lugar de esa gente que vive en departamentos encerrados, que no pueden ir al club, que mil cosas, y días de partido, si uno no hace todas las cositas por la computadora, y la computadora cuando se cae, sonaron todos, nadie te atiende, nadie, nada. Así que, ¿por qué? No. Sí, querido. Sí, señor. No, te decía, esto implícitamente es una sociedad anónima. Sí, es algo sonomado. Así es, totalmente, es eso. Y bueno, repito, cuando yo digo que a mí quisiera que alguien del oficialismo me desmienta, ¿cuál fue? Miren, muchachos, yo lo digo, lo que pasa es que yo digo las cosas, digo. Más allá de lo que uno puede tener como gusto, de tener por qué, todo esto bajó desde que, menos mal que Macri perdió. Y ustedes dirán, pero este, ¿qué tiene que ver? No, ¿cómo que no tiene que ver? Tiene que ver porque se prohijó en Cava, donde diputados de Cava que respondían a Macri y responden a Larreta, eran directivos de River, vocales titulares. Y yo a ellos tuve la suerte de preguntarle, ¿qué? Digo, si un día ocurre una... Porque yo podía preguntarle por mi condición de, bueno, conmigo se sacamos fotos y demás, como una condición de ser la voz del estadio de River. Pero, ¿qué? Si un día mañana hay una... algo disonante o que sea discordante entre River y la ciudad. ¿Ustedes a quién van a hacer caso? Porque yo conozco que los permisos y todo un montón de cosas, o que cuando quieren poner traba o habilitar algo. Conocía de siempre y lo conozco. Alguien que estuvo en el club tiene que saber de eso. Dice nada, no pasa nada, no hay nunca, y eludían. Y bueno, ¿cuál era? Toda esta gente tenía ya su lugarcito reservado, entre comillas, y sí, además, y sabemos, algunos pocos, de quién hoy sigue estando en el club, fue el que prohijó el tema de la venta del Monumental y vender, entre comillas, a la gente, íbamos a ir a un lugar mejor y vender como publicidad que se tiene que River un estadio de no sé cuánto, el Monumental, pero... No. Mira, esto también tiene como otra cosa que le han vendido esto a la gente, que los malos son los otros y acá en River son todos los buenos, bonitos, en cuanto a esto. Y lo último que yo, por ejemplo, te digo que la gente ni sabe. A River históricamente, Daniel, y vos lo sabrás, le correspondió la silla número 2 de la AFA. O sea, mirá el peso que tuvo River en su historia. Esto vinieron a tirar la historia por el suelo con el famoso no me meto con ladrones, no, flaco, vos tenés que estar adentro, porque adentro te corresponde, y vos tenés que pelear desde adentro. Entonces mañana te quejás cuando te digitaban un árbitro, eso se cocina adentro, toda la vida se cocinó adentro, adentro, repito, adentro. Y bueno, estamos de acuerdo, perdón, pero convengamos también que la AFA, desde hace un tiempo largo, ha dejado de cumplir el rol de institución madre que tiene y ha, voy a utilizar este término, ha tercerizado en aras de esta moderna actividad que le son propias, cada vez es más restringido su campo de acción, no puede organizar ni un campeonato de truco, esto. Tenés razón, pero yo te digo una cosa, pero vos estás afuera, vos tenés que estar adentro para no pelear desde adentro. A ver, Dani, eso es verdad. Vos
vos tenés que estar adentro. No, no, vos tenés que estar adentro. A vos no te tienen que avisar que está River está por encima de las personas, por encima de todos, de nosotros, ni hablar por encima de los jugadores, como dice la canción. Pasarán esto, dirigentes, jugadores, pero lo que no pasará jamás, mi amor por ti. Bueno, está por encima. Pero el que tiene el poder del voto, el que asumió que el socio le dio la potestad de dirigir, tiene que dirigir, no venir a no estar, a borrarse. A ver, en el peor momento, mira lo que te digo, por un momento deportivo, River tuvo representación en AFA. Y algunos termos de estos que hablan por hablar, viste, no, ni saben, no saben. Entonces, so pretexto, o como una excusa, no nos juntamos con esto, que son, esos son los chorros, son los todos. No, flaco, no nos juntamos con eso, te decía. No, hay que estar ahí. Vos tenés que estar ahí, y ahí tenés que pelear. Y quien es designado, por lo general siempre es el vice del club, es el que tiene que estar representando a todo, hasta el mundo River, más del 50% del país, en la AFA. Yo no voy a venir a decir las monjitas, las carmelitas descalzas, que son los nenes estos que hicieron 38-38, todas esas cosas de roja. No, Daniel, esta gente vino a hacer negocio en River. Punto, convengamos eso. Perdón, vino a hacer negocio con River. A ver. ¿Y cómo venían haciendo? Y vino la pandemia y vino a cambiar un poco todo, pero te repito, hablando del tema de lo de la AFA, comparto lo que vos me estás diciendo, pero vos tenés que estar adentro, vos debés estar adentro. ¿Cómo? Se hacen campeonatos, a vos te avisan que, cómo va, que tenés que ir a jugar a tal parte. No, flaco, a ver, no, para nada, vos debés estar adentro. Cuando vos bien lo decías, que tenés que estar adentro, y quizás por estar adentro en algún momento padecimos lo que padecimos, ¿no? Porque un presidente se le plantó a la figura máxima del fútbol argentino. Está bien, correcto, está lo que te quiero decir, pero ¿qué pasa? Que cuando siempre se cuenta el final de una película, ¿cuál fue el final de la película? River va a la B. Entonces lo que queda es eso. Entonces cuando uno opina un poquitito una cosa de eso, te tildan, vas a la lista. Tómatela, tarado. En mi caso personal, yo tuve el gusto y el placer desde Aragón Cabrera para acá atender a todos y cada uno de los directivos de mi River. Absolutamente, con profesionalismo, con honestidad, ¿no? Y ser orgulloso, el locutor oficial de River y la voz de River, y jamás lo dejé en una situación que haya que lamentar, ni en lo legal, ni nada. Y también, además, era la casa de la selección y yo la voz de la selección, nuestra selección nacional. Perdimos hasta eso, muchachos. A ver. A algunos les importa tres venines y todo está relacionado. A ver, River por su importancia, su grandeza, que era antes que llegáramos cualquiera de nosotros, o que naciéramos, ya era grande. Cuando yo llegué a River, gustoso de ocupar una partecita que, por más que algunos quieran negar, va a quedar en la historia de River, desde el 79 hasta el 2015, y lo que podrá ser, no sé, mi voz representando a tantos y tantos, pero antes de eso, ya River era grande. Cuando vos tenés metido eso, que River era grande desde siempre, esa es una forma también de grandeza. Algunos por ahí, vos lo escuchás como si nada, dicen, a mí tal cosa la selección, eso deja para lo que dijeron los voceros, amigo. No, querido, la casa de la selección fue y es River. Y eso también hay que hacérselo valer. Como si nada, vinieron cuatro tipos que se juntaron monos por ahí con plata de por medio y ¡pim! Lo sacaron con el prestigio ganado que tuvo River en su historia de ser el lugar de la selección. Perdón. Y además también quiero con esto aclarar, porque si no, yo soy una persona, yo soy del interior y a mucha honra si estamos hablando de federalismo. Acá en el ámbito de Cava y el conurbano es River,
pero también en Salta, también en Jujuy, también en el Chaco que hicieron, está perfecto, en Formosa, en Córdoba, alguna vez para que la selección vaya jugando, ¿cómo hace Brasil? ¿Brasil? ¿Cómo hace Brasil? A ver, pero que no me vengan a joder, perdón, que de pronto he designado la bostera, pero no por el hecho de nosotros, no tiene ni punto de comparación con el Monumental, y estos señores tranquilamente, ni mu. Y el resto de la monada, yo le llamo la monada, no les interesa, no nada. A ver, ¿cómo no nada? Lo que representa para River que la selección nacional juegue en tu cancha, viejo. A ver. Decime una cosa, eso. El puerto Tirón era todo de River. No sé. No, hay de todo, mi polito florido. Hay todo, hay de todo. Hay de todo. Pero soy una persona muy muy querida en los lados donde voy, gracias a Dios. Uno ha sembrado algo, bueno. Así que buenos y hermosos tiempos. Seguro. No te queremos robar más tiempo, te robamos bastante. Te queremos mandar un abrazo, ya lo vamos a seguir. Te queremos mandar un abrazo muy afectuoso. Y bueno, la seguimos en otro momento. Eso, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. A vos, gracias, a todo el equipo, un abrazo inmenso, un abrazo grandote. Muchísima gente, el otro día tuve también recepción en cuanto a esto, tienen que estar escuchando, no se tienen que molestar, hay que participar y hay que decir y demostrar de verdad como uno puede querer, pero también tenemos nuestro derecho. Tenemos nuestro derecho, no tenemos que dejar que las cosas se hagan porque sí, nada más. Eso es todo. Abrazo, River Platense, muchachos, y a cuidarse. Falta muy poco, si Dios quiere, para que tener la vacuna, otra de las grandes cosas también, e ir comenzando de a poquito a normalizar a nuestro querido país. Abrazo grande. Gracias, igualmente. Abrazo para vos, Abrazo. Chau.